estamos apartando, además de las vacas más mayores, estamos apartando todos los becerritos porque las vacas mayores, algunas están paridas y para evitar que el becerro se les pierda en este traslado, vamos a separar todos los becerros para luego asignarle a cada madre el suyo al destino definitivo para el invierno. Separando ya las vacas, veis, aquí están los bueyes, muy importante, los bueyes y las vacas, hay que separar las vacas más viejas, las vacas que tienen más edad, que van a un cerrado donde van a estar más cómodas y más vigiladas, y las vacas más jóvenes que están allí en el otro cerrado, esas van a la zona de la sierra, aquí en los corrales se separan y después cada una va a un sitio ya en la sierra. Enrique, hay un becerro que se le ha caído el crotal y tenemos que aprovechar este momento que lo tenemos aquí en el corral para ponérselo. ¿Me ayudas? Ve tú por delante. Venga, vamos. Esto de ayuda yo voy a ver. Abre. A ver qué sale de ahí. A ver qué sale de ahí. Qué mala impresión da entrar en un corral donde hay animales bravos. Muy mala impresión. Vamos a ponerle el crotal, que es el carnet de identidad del becerrito. Exactamente, esto le va a acompañar durante toda su vida y es un número de identificación sanitario, ¿no? Vale. Y es como un pendiente que se le pone a las niñas cuando nacen, ¿no? Eso es. La nobleza de estos animales, ¿eh? Mira, ese va a buscar a los hermanos. Va buscándose a los hermanos. ¿Este es el becerro? Este. Venga, pues este lo tenemos que llevar y vamos a poner, venga, con su madre. Vámonos. Este para allá. Venga, cierra ahí. Ahora. ¿Aquí? Sí. Este lo lleva con la madre. Sí, lo vamos a poner aquí aparte para luego juntarlo con las madres. El otro es. Aquí más quieto que un poste, porque si te mueves te da. Si te mueves te da. Más quieto que un poste aquí. Como te muevas. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Hola! Más quieto que un poste. Ahí, cuidado. ¿La apaga contigo? A ver quién le va a dar ahora. ¡Al cámara! ¡Ale, tío, al cámara! ¡Cuidado! ¡Hazle el quite! ¡Hazle el quite! ¡Marcha más! ¡No se va, hombre! ¡Me ha quedado por ti! Venga, vamos, Temari. Ahora. Bueno, me libré. Pero nos quedamos quietos, ¿eh? Pero como un pavo, ni respirar. Es que no respiraba. Ahí van las vacas, al monte, a la zona donde hace menos frío y están mejor cobijadas.